Tres siglos de existencia convierten a esta casa en una de las más antiguas de la capital agramontina. Hasta hace poco, el inmueble mostró una condición deplorable, nada consecuente con su valía patrimonial. Sin embargo, tal situación se revierte ahora por completo a través de una rehabilitación integral cuyo elemento más llamativo es que corre a cargo de estudiantes de la Escuela de Oficios Francisco Sánchez Betancourt, perteneciente a la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey. Aquí se han podido implicar todas las especialidades, como son arqueología, carpintería, albañilería, sin perder el matiz de la vinculación de la teoría con la práctica. Las labores de rescate de la vetusta vivienda que data de la primera mitad del siglo XVIII comenzaron en septiembre del año anterior y deben concluir el próximo 24 de febrero. Todas las acciones que hemos realizado han sido a nivel estructural, a nivel de cubierta, como se ha podido observar, y a nivel de muros, los revestimientos, tanto en fachada como en interior del inmueble. La suma erogada institucionalmente aquí ha sido una auténtica suerte para los dueños de la morada, la cual figura entre las más de 90 edificaciones que poseen grado de protección 1 en la comarca agramontina. Ya la casa se ha restaurado nueva completamente y eso me beneficia para mi comodidad personal. ¿Estás contento entonces? Sí, sí, y agradecido también. Desde su apertura hasta la fecha, la Escuela de Oficios Camagüeyana ha titulado a más de 140 obreros calificados en restauración, quienes vivieron también experiencias como esta que se da actualmente en la vieja casona de San Fernando número 2. El profesor me ha enseñado a hacer de todo. Yo me he enseñado a dar una masilla, a dar un fino, un repello, a levantar una pilastra. ¿Entiendes? Me ha enseñado a hacer de todo. Cuando yo termine aquí, a ver si puedo ir para la oficina de historiador para hacer un buen albañil. ¿En la empresa de restauración? Sí. Excelente augurio para una ciudad que mucho los necesita y que se apresta a celebrar en febrero del próximo año 5 siglos de historia. En Camagüey Oeste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.